Mister, bona nit, així CV Ràdio, Manuel Montal en directe. En primer lloc, enhorabona per la victòria. Tinc dues preguntes. La primera, imagina que ja s'esgoten els qualificatius de l'esforç titànic d'aquest grup. Avui, per exemple, el Chelsea també jugava en Lliga, que va fer el desgast el dimecres i ha perdut. El València ha tret el partit, bueno, pues, molt just d'efectius i amb el cansament, com jo li preguntava ahir. I la segona pregunta, li han donat alguna explicació del gol anul·lat a Rodrigo i sobretot perquè en els mitjans de comunicació o en la tele que dona el partit encara no hem vist ni una sola repetició d'aquest gol. Gràcies. Sí, hola, bona nit a tothom. La segona pregunta em fas, no he parlat amb l'àrbitre d'això i sé que no s'ha donat cap repetició perquè m'ho han dit, però ja no sé més. I en quant a la primera pregunta, doncs, com bé dius tu, s'acaben els qualificatius per aquest grup. Bueno, quan després d'un partit molt exigent que vam tenir dimecres amb el Chelsea, un esforç molt, molt gran que van fer els jugadors. A més d'aquest esforç, tal com estem, molt justets de jugadors, avui amb dos jugadors del filial a la convocatòria, un ha debutat inclús, doncs l'esforç que han fet avui doncs ha sigut increïble, però no res de nou. Jo crec que a la fi és una cosa que porten, que tenen, que no només un equip quan té aquesta qualitat, aquesta característica, a més de les condicions futbolístiques que tenen, quan tenen aquest espíritu, aquesta mentalitat, doncs, bueno, pots anar a qualsevol lloc amb ells, no? I la veritat és que està molt, molt content, evidentment, de la victòria, però de resposta a l'equip. Mister, aquí, buenas noches, Adrián Rubio de la cadena SER. Muchas veces le preguntamos a usted en sala de prensa por nombres propios como Parejo, Rodrigo, Maxi o Ferran, pero esta noche también hay que hablar de Albert Celades, porque usted antes de la media hora ha cambiado el sistema, ha puesto tres centrocampistas, ha visto que el Villarreal tenía superioridad y su equipo sufría mucho ahí y ha equilibrado fuerzas y al final del encuentro ha marcado Ferran, ha marcado Rodrigo apareciendo en las nuevas posiciones que han ocupado con ese 4-3-3 y el equipo ha salido reforzado porque su sistema, su cambio, le da los tres puntos, ¿no? Una forma, supongo que también muy buena de ganarse tanto al vestuario como al entorno cuando las cosas encima salen tan bien. Gracias. Bueno, yo siempre he dicho que aquí el mérito es de los jugadores. Nosotros intentamos ayudar en lo que podemos, pero los verdaderos protagonistas son ellos y así debe ser. Creo que hemos iniciado muy bien el partido, que era una cosa que siempre estábamos hablando y en muchas ruedas de prensa también y con mucha razón por vuestra parte, de que nos estaba costando muchos partidos tener un inicio como el de hoy. Hemos iniciado muy bien el partido, pero sí que es cierto que al poco rato el Villarreal ha empezado a dominarnos. Nos ha metido muy cerquita de nuestra área, nos costaba tener el balón, nos costaba tener continuidad en el juego y hemos optado por hacer esa modificación que bien dices. Y bueno, la verdad que a raíz de ahí yo creo que hemos mejorado. Creo que dentro de que ha sido un partido abierto, esa primera parte hemos tenido muchas ocasiones muy buenas. Creo que comentaba en la entrevista Flash que me ha hecho abajo, yo diría que el mejor jugador de la primera parte del partido ha sido Asenjo, ha hecho unas paradas magníficas. Entonces, bueno, independientemente de que ellos han fallado el penalti, ha sido un partido abierto, pero bueno, nos hemos encontrado bien en esa situación y bueno, yo creo que a partir de ahí hemos tenido algún momento mejor, pero también es cierto que en el inicio de partido con otro sistema hemos iniciado muy bien. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí el mérito es de estos que están ahí abajo. Mister, aquí Torgómez para el partido de Tribuna en Directo. Le pregunto si hay algún lesionado más, porque los jugadores, Coquelina, no sé, no estaba para todo el partido y la ha tenido que cambiar. Parejo se ha ido al suelo. Rodrigo en un momento también parecía que tenía una molestia. No sé si hay algún jugador más por la plaga que hay. Espero que hayan buenas noticias. Y la segunda es, qué buena noticia para usted y sobre todo para el Valencia, que Rodrigo vuelva a ver portería, ¿no? Después de lo del miércoles, hoy ha hecho dos, no se han anulado, pero era casi trascendental que empezara a ver portería. Sí, en cuanto a la primera pregunta, creo que no, por lo poco que sé, porque tampoco entre las entrevistas, eso tampoco he estado mucho por el vestuario, pero en el caso de los cambios de Coque y de Rodrigo ha sido por prevención. En el caso de Coque era algo que ya valorábamos antes de empezar el partido, que difícilmente pudiese acabarlo.
Y él quería continuar, pero bueno, hemos decidido cambiarlo. En el caso de Rodi ha sido una situación similar. Sí que es cierto que se ha quejado un momento, pero él quería continuar, que se encontraba bien, que había sido un simple calambre. Pero hemos decidido también cambiarlo. Y los demás que hayan podido tener problemas, como Dani, creo que me dices, o Gabriel, que le he visto también, bueno, simples calambres, como pasa en muchos partidos y como no puede ser de otra manera después de un esfuerzo tan grande hace tan poco tiempo, ¿no?, contra el Chelsea. Y la segunda pregunta en cuanto a la situación de Rodrigo, pues muy contentos de que haya marcado el gol, pero nosotros valoramos muchas más cosas también. El otro día, por ejemplo, tanto Rodrigo como Maxi hicieron un extraordinario partido contra el Chelsea. Y bueno, un trabajo muy, muy grande, muy, muy bueno para el equipo. A veces no tienen la fortuna de marcar, que es lo que a todos los delanteros les gusta, pero nosotros valoramos más cosas. Hoy ha marcado Rodri, no solamente por el hecho de marcar goles, las asistencias que da, todo lo que nos genera su presencia en el campo. Entonces, bueno, aparte de los goles, que sí, que es muy importante, valoramos otras situaciones también mucho. Mister, buenas noches. Carlos García para la 97.7 en directo. Por ponerle algún pero a la victoria, quizás sea esa circunstancia que se repite muchas veces en el equipo, que es marcar un gol y encajar rápidamente. Eso vemos que es un mal endémico que está teniendo el equipo en las jornadas. Te adelantas en el marcador y prácticamente en las dos jugadas siguientes está el peligro. Sí, tienes toda razón. Yo no le pondría ningún pero a la derrota por todo el esfuerzo, pero bueno, entiendo tu pregunta. Y sí que es cierto que nos ha pasado, igual que hoy, en otros partidos anteriores, que después de marcar un gol, con lo difícil que es marcar un gol, pues ha pasado demasiado poco tiempo para nuestros intereses, para que nos gustaría en recibir otro gol. Y bueno, la verdad que son situaciones que no nos gustaría que pasaran, son situaciones de la complejidad del juego, y pasan. Y bueno, pues como todas las cosas, intentaremos trabajar para corregirlas, pero esas situaciones no son tan fáciles de corregir, pero bueno, es una cosa que ha pasado sin duda. Mister, buenas noches. Noel Rodi, la 99.9 Valencia Radio. El propio Calleja ha afirmado en rueda de prensa que el equipo ha dominado gran parte del partido. ¿Ha sido así a pesar de la victoria del Valencia? ¿La achaca usted única y exclusivamente a la forma física del equipo? Gracias. No, hombre, no lo achaco a la forma física. Yo creo que una cosa son las lesiones que tenemos, que sí que es cierto que hemos sufrido, que estamos sufriendo, y otra cosa es la forma física del equipo. Yo creo que la forma física del equipo es muy buena. Si no, no serían capaces de hacer los esfuerzos que hacen, porque una cosa es la mentalidad y lo que te pide la cabeza, pero el cuerpo tiene que responder y está respondiendo. En ese aspecto estamos tranquilos. Pero bueno, sí que es cierto que el Villarreal durante alguna parte del partido ha dominado. Creo que ha habido momentos para los dos equipos, pero bueno, al final esto se resume en goles. Hemos tenido ocasiones, creo que muy claras, para poder adelantarnos en el marcador en la primera parte, también ellos con el penalti especialmente. Bueno, yo creo que ha sido un partido bastante abierto y al final nosotros hemos tenido más efectividad que ellos. Esa efectividad que nos faltó el miércoles, pues hoy, dentro de que hemos tenido muchas más ocasiones, pero más efectivos que el contrario. Señor Cerrades, Jordi Osalvez, Onda Cero. ¿A qué se debe las lesiones? ¿A qué se debe que el equipo acabe sufriendo físicamente? Ya no por el aspecto físico del equipo, sino en jugadores, porque hemos visto a Parejo acabando mal, hemos visto incluso a Carlos Soler, ha habido momentos también que parecía que acababa mal. ¿A qué se debe ese aspecto físico? ¿A qué se deben las lesiones? Y se lo pregunto sobre todo porque viene ahora un calendario, no sé si es también por calendario, por todo lo que ha venido de atrás del Valencia, porque ahora viene un calendario también cuanto menos muy exigente, como es el partido ante el Levante la próxima semana, el partido en Ámsterdam, el partido en Madrid. ¿A qué se debe eso para no acabar viendo al Valencia sufriendo con jugadores específicos físicamente? Sí, bueno, el calendario es siempre duro, es casi siempre cada tres días, partidos muy exigentes, muy complejos, de diferentes competiciones, y nosotros lo achacamos a la cantidad de partidos, de minutos, de exigencia, de lo que tiene el máximo nivel. Y en cuanto a algunos jugadores que me nombras, pues ya lo comenté el otro día, hay jugadores que están jugando mucho, 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 más de lo que nosotros quisiéramos, pero es lo que hay. Entonces, en el caso de Parejo, es que ha jugado todo. Entonces,
Lo que no, yo lo que no veo normal es que no se lesione. De verdad te lo digo, lo que no veo normal es que no le pase nada, jugando cada 3 días con la exigencia que juega, con el nivel que juega. Entonces, veo más normal lo otro, y además pasan muchos equipos. Si te fijas, equipos que están jugando cada 3 días acaban acalambrados, muchos de ellos que repiten. Nosotros, ha habido situaciones jugando jugadores 3 partidos seguidos, muchos de ellos. Y en el caso del ejemplo de Dani, pues no sé cuántos, todos seguidos, todos los minutos. Bueno, pues yo vuelvo a repetirlo. Lo que no veo normal es el rendimiento que está dando y lo que corre todos los partidos, y parece alucinante. Mister, nuevamente hacia Alfons, le pregunte al fin del que le acaba de preguntar el compañero, ahora mateix a vostè li fa més feliç, li alivia més els 3 punts de avui o que vingui una setmana sencera per a poder treballar i donar descansos sense partit per enmig? No, sens dubte els 3 punts, perquè aquesta setmana seria igual sense partit. Si avui no tinguéssim aquesta victòria, seria més complicada, més, una mica més dura. I bueno, aquesta victòria sempre és un reforç important per tots els que estem allà dins. És un premi molt gran pels jugadors, que es mereixen això i molt més. I després de l'esforç tan gran que vosaltres sabeu que van fer els jugadors el dimecres passat i no tenir aquest premi que crec que van mereixer, doncs, bueno, el fet d'aconseguir la victòria avui, doncs, és molt reconfortant pels jugadors. Ajuda? Sí, no, home, és clar, i tant que ajuda en el moment que estem, tan justets que estem, amb molt cansanci d'alguns jugadors. Bueno, tenim uns dies per recuperar forces, per recuperar jugadors, i en aquesta immediatesa de tornar a jugar 3 dies, i sens dubte que ens ajudarà, segur que sí. Última pregunta, al fondo. Aquí de nuevo, acaba de decir usted mismo que lo que le sorprende es que Parejo no se lesione. Pero eso no es un riesgo demasiado excesivo, porque además el equipo se resiente mucho cuando Parejo no está. La pregunta es, porque creo que en breve tiene previsto venir el máximo accionista. ¿A usted no le gustaría? ¿En breve qué, perdona? Que tiene previsto venir el máximo accionista, Peter Lim, supongo que harán de futuro, porque enero está ya a la vuelta de la esquina. ¿No le gustaría buscar un recambio, un jugador que le pudiera? No es hablar mal de Parejo, es que pueda tener un descanso, que pueda tener un jugador que tenga un recambio. No lo hay en la plantilla, un jugador que le pueda dar descanso. Hoy ha corrido mucho, pero ha tenido momentos donde se le notaba que ya no le iba, que no le iba a las piernas. Bueno, mira, es que Parejos hay muy pocos, entonces es muy difícil un recambio para Parejo. Nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, contentísimos, y ojalá no pase, pero el día que Daniel tenga algún percance, no pueda jugar o lo que sea, pues buscaremos las soluciones dentro del vestuario, con jugadores que seguramente pueden ofrecer un buen rendimiento, con diferentes características, pero intentaremos apañarnos. Mister, hablábamos antes, escuchábamos al técnico del Villarreal, se le preguntaba por la baja de 2 jugadores, Santi Cazorla y Borra, 2 jugadores importantes en su esquema. Es que usted se planta con 8 bajas otra vez en este partido. Cuando le dicen que Kanjin está lesionado y cuando le dicen que se le acumulan los hombres, ¿usted no se desespera, sinceramente? Vamos a ver, es una situación compleja, y no es la mejor, sin duda. Y cuando vamos a jugar contra algún rival y alguien dice que hay bajas y tal, bueno, pues ya sabéis cómo estamos aquí. Llevo mucho tiempo conviviendo con esta situación, con muchos jugadores no disponibles por diferentes motivos. Intentando buscar soluciones a los recursos que tenemos. Estamos funcionando así y tiene un mérito muy, muy grande los jugadores, la plantilla, cómo se están sobreponiendo a esa situación. Y la verdad que, como decía otro día, muy orgulloso de formar parte de este grupo. Hoy, vuelvo a repetir, hemos traído 2 chicos de la cantera que por supuesto que miramos continuamente lo que nos puede ofrecer, lo que nos puede dar. Estamos permanentemente pendientes de tener el mayor conocimiento posible de esos chicos, no solamente del segundo equipo, también de los juveniles. Y bueno, entendíamos que hoy, pues en el caso de Izquierdo, por ejemplo, que bueno, ¿por qué no? Creemos que está preparado, creemos que nos puede ayudar y no tenemos ninguna duda. Entonces, bueno, pues intentando apañarnos con los recursos que tenemos, y bueno, yo creo que hoy es
un gran día también para el club, de otro chico que ha conseguido debutar, que ha conseguido debutar en el fútbol profesional, en la élite, que seguramente ha cumplido el sueño de su vida. Y la verdad que bueno, muy contentos de sumar otro más a la causa. Ahora sí, por favor, la última pregunta aquí a la derecha. Hola, Albert, buena nit. Volia preguntar-te per Esquerdo, precisament, què li has vist? Perquè no era un jugador que estiguera massa reconegut en el Mestalla i no sé si el coneixies d'abans, dels teus coneixements de les categories inferiors. Sí, sí, el coneixia de la selecció espanyola, sí que el coneixia. I bueno, jo crec que està jugant molt bé al Mestalla. És un dels jugadors que ha estat o està sovint amb nosaltres entrenant, perquè és un jugador que creiem abans també que ens podia ajudar en qualsevol moment, un moment difícil com el que tenim ara de molts jugadors fora de l'equip. I bueno, jo crec que és un jugador que sens dubte ha de continuar la seva evolució, i això no vol dir que ja a partir d'aquí jugarà sempre, o no ho sé, dependrà d'ell també, de la seva evolució, de la seva maduresa, de la seva capacitat, de la seva mentalitat, però bueno, jo crec que és un avís també pels demés i per tothom, que estem molt pendents del que tenim a baix.